Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas noches, profesora. Bien, vamos a esperar unos 5 minutos para que se puedan conectar los demás. Para Listo. poder. Profesora, buenas noches. Soy José Pantoja. Es que lo que pasa es que no sé qué he comido, la cosa es que me he intoxicado todito. Ahorita voy a tener que irme al seguro, pero he querido esperar para entrar y poderle informar, decirle, ¿ya? En esta clase no va a poder estar, ahorita me estoy alistando para irme al seguro porque me he intoxicado todito, debe ser por lo que he comido, no sé. ¿Cuál es su apellido? Pantoja Rebata José. Pantoja, okay, ya, okay. Ya, por favor, Miss. Cualquier cosa, bueno, soy delegado de aula, pero como le digo, ahorita no puedo estar, ¿ya? Usted es el delegado. Sí, ¿ya? Pero cualquier cosa con mis compañeros, Oscar, ya Oscar Quesada, él, cualquier cosa también toma nota hasta que podamos conversar, ¿ya? Ahí, okay, pues. Gracias, Miss. Permiso, gracias, permiso. Bien, vamos a dar inicio al curso de investigación de mercado. Quien les habla es la licenciada Diana Santibáñez Landa. Actualmente estoy, aparte muy estudiando la maestría en gerencia pública en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Elaboro en el área de presupuesto en Agro Rural, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y bueno, anteriormente creo que estaban llevando un curso ya conmigo, que era el curso de Introducción a la Administración. Y ya algunos me conocen, entonces yo quisiera conocerlos a ustedes para poder iniciar, ¿no?, la sesión. Tengo entendido que tengo. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Gusto de nuevamente trabajar con usted, profesora. Sí, hemos llevado el primer módulo con usted de. Ah, qué gusto, Roy. Entonces, bien, voy a empezar llamando lista y para luego estar conociéndonos a cada uno de ustedes, ¿no? Bien, voy a llamar lista, por favor, atentos todos. Huertas Peña David. Presente. Valencia Arenas Alans. Zárate de Lama César. Presente, profesora. Hernández Quispe Freddy. Presente, profesora. Buenas noches con todos. Buenas noches. García Zapata Jacqueline. Buenas noches, Miss. Un gusto volverla a escuchar. Buenas noches, igualmente un gusto. Ruiz Guerrero Heisen. A ver, Ruiz Guerrero Heisen Francisco. Mamani Cutipa Roger. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Olortegui Romero Carmen del Pilar. Figueroa Lobato Rita. Presente, profesora. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Figueroa Lobato Raúl Alexander. Figueroa Lobato Raúl Alexander. Amat Turpo Yulino. Arirama Peña Ardeson. A ver, Arirama Peña Ardenson. Manayay Calderón Catalino. Manayay Calderón Catalino. Y Fernández Caraza Raúl. Lavado Chávez Talía. De la Cruz, Yance, Karen, Analí. Vega, Lezama, Sara, Verónica. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, gracias. Quispe, Umpiri, Jimmy, Demetrio. Mamani, Paucar, Mariana. Delgado, Zabaleta, Alcides. Guzmán González Sol, María del Pilar. Ramírez Chávez José Samuel. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Guerrero Medina, Ronald Concepción. Buenas noches, presente, profesora. Gracias. El Químico Bazán. Otiniano Moreno David. Cardoso Díaz Adriana Alejandra.
Presente, profesora. Cardosa con A. Ah, Cardosa. Gracias. Giraldo, Giraldo, Eder Máximo. Vaca Rivera, Ángel Benito. Cáceres, Soto, Karina. Paredes, Aguilar, Eddie del Rosario. Rodríguez, Ambrosio, William, Eduardo. Cisneros, Petrovich, Romina, Carla. Acuña, Yaja, Andrés Avelino. Robles, Domínguez, Raúl Martínez. Buenas noches, profesora. Presente. Es Raúl Martín. Ah, ya, ok. Gracias. Calixtro, Osorio, Yamilet, Odalis. Caballero García Juan José. Pasapera Loaiza Josué. El señor Pantoja pidió permiso. Mamani Nina Fortunato. Ruiz Linares, maybe. Presente, Miss. Gracias. Gutiérrez Canchán, Rubén Hugo. Chácara, Reina Miguel Ángel. Surco, Huaracayo, Avelino. Quesada, Sicha, Oscar David. Presente, profesora. Gracias. Bazán del Águila, Elvis. Buenas noches. Buenas noches, Presente. gracias. Vilcachagua, Ayala Rosa, Elvira. Policarpo, Tucto, Yesenia. Clavo, Rabanal, Margot. Matos, Álvarez, Walter, Anthony. Presente, profesora. Gracias. Ramírez, Ocaña, Aide, Floralinda. Ortiz, Figueroa, Mayra, Jimena. Presente, profesora. Gracias. Figueroa, Vances. Pedro, Nevado, Espinosa, Erika Milagros y Tapia Díaz de Sousa, Jessica. Profesora presente, Erika Nevado. Erika, ok. Erika Nevado Espinosa. Ok. Gracias. Tapia Díaz de Sousa. Bien, ¿alguien más que ingresó recién? Profesora, buenas Buenas. noches. Valencia Arenas, Alan. Balvin. Valencia Arenas, Alan. Valencia, Valencia. Ok, ¿alguien más? Profesora, buenas noches. Disculpe, Lavado Chávez Talía. Chávez Talía, ok. ¿Alguien más? Ok, bien, vamos ahora, ya que tengo el listado general, y vamos a conocernos entre todos. Bueno, yo conozco algunas personas con las que ya he llevado el primer ciclo, ahora quisiera conocerlos.
Bien, empecemos por Huertas David. Coméntanos, David, ¿qué profesión tienes ahorita? ¿Qué actividad realizas? ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué expectativas tienes de este curso? Esa pregunta va alineada para todos, por favor, así que tengan en mente que se va a responder. Bueno, profesora, como ya nos conocemos, es lo mismo que la vez pasada. Bueno, me dedico en lo que es el tema público, en lo que es la parte logística. Estoy ahorita básicamente, espero siempre que empiecen obras para poder tomar esa parte de del negocio, como se dice, el tema público. Tengo 41 años, soy natural de Lima, resido en la ciudad de Huanta, en Ayacucho. Me movilizo por todo Ayacucho y parte del sur, básicamente, para temas de trabajo. Y bueno, la expectativa que tengo del curso es conocer las herramientas que necesito para poder conocer un poco más y definir lo que es un mercado objetivo para mí, ¿no? En lo que más adelante pienso hacer. Muchas gracias. Claro, gracias, excelente. A ver, Valencia, Arenas, Alan. Vale. A ver, Valencia, Arenas. Encuentra las salas y subo presente. Sí, presente, profesor. Valencia Arenas. Sí, a ver, coméntanos. ¿Qué te dedicas ahora? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué expectativas tienes para este curso? Ya, yo soy natural del Cusco, soy guía de turismo y bueno, estoy estudiando administración porque tengo la intención de poner una empresa, de una agencia de turismo. Entonces, espero tener la preparación, las capacidades, el entrenamiento para poder administrar ese negocio, ¿no? Esa es la intención que tengo del curso. ¿Dónde te encuentras actualmente? Me dices Cusco, ¿no? Así es, sí, yo soy del Cusco. ¿Y actualmente cómo está el clima por allá en Cusco? ¿Está lloviendo así como en la sierra en Junín? Sí, hay días que sí llueve, pero más llueve por en la altura, ¿no? En la ciudad, poco. Sí, porque Junín ahorita está muy fuerte las lluvias. Muchas gracias, Alan. Bien, vamos con Zárate de Lama, César Augusto. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Expectativa del curso terminar. Comenzamos el 2023 y seguimos en la lucha. Claro. ¿A qué te dedicas ahora actualmente, César? Sigo en educación. Ahora soy asistente administrativo de administración. Y aparte, estoy ahí gestionando mi empresa. ¿En qué rubro? Transporte. Ay, qué interesante. ¿De dónde eres, me dices, César? Bueno, pertenezco a la región Tumbes, pero vivo en Zorritos. En Zorritos. ¿Qué tal el clima por allá? Calor. Nada más calor, pero sí, no llueve. Ya se fueron las lluvias, solamente así por esporádicas, ¿no? Ay, ya. La lluvia supongo que ya será. Sí, pues, o sea, con esto del fenómeno del Niño y todo, no ha causado el impacto que se debía causar. Pero bueno, ahora con el anticiclón que tenemos frente al Pacífico, nos está cambiando el clima. Claro que en esta región se hace calor, pero no. Es normal el calor acá. No se escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a sentir en Lima también ya el invierno. El año pasado no se sintió el invierno.
Sí, pues tenemos el anticiclón frente a las costas del Océano Pacífico, justo nos coge toda la costa del Perú. Y ya está Eso es lo que cambiando. está cambiando. Entonces, la nubosidad que supuestamente venía a la zona costera está cogiendo lo que son la cordillera en la sierra y parte de la selva. Claro, por eso está sirviendo bien fuerte, ¿no? Sí. Muchas gracias. Ya, profesora, gracias también. Vamos a continuar con Hernán Quispe, Freddy. Buenas noches, maestras, compañeros. Bueno, después de un corto tiempo, nuevamente estar presente en el curso, lo que es investigación de mercado. Bueno, actualmente yo estoy en la ciudad de lo que es en el sur. Estoy casi en límite entre Arequipa y Moquegua. Aquí en el sur están las lluvias. Recién ha llegado porque se apreciaba que iba a haber una sequía en el sur, en nuestro país, pero gracias a Dios que hay presencia de lluvia y esto pues garantizaría también el recurso hídrico, más que todo para todos los agricultores, tanto en Arequipa como también en Moquegua, en el sur de nuestro país. Y esto es muy importante para todos los agricultores y también no solamente eso, sino también para la población, ya que el recurso hídrico es muy importante para que pueda llenar tanto las represas, tanto en Arequipa como también en región Moquegua. Bueno, en cuanto a mi expectativa en esta oportunidad sobre el curso de investigación de mercado, bueno, es justamente aprender, ¿no? Algunos conocimientos, de repente desconozco, y esto va a servir también que me fortalezca más que todo en la carrera que estoy estudiando, lo que es administración. Actualmente yo trabajo en el sector público, ya yo tengo 45 años de edad y bueno. Estoy aquí en la región Moquegua actualmente laborando, profesora. Y me alegro mucho que iniciemos con ese entusiasmo para así culminar. Si queda falta poco, vamos con el cambio. Vamos con García. Profesora, no se lo escucha. No se escucha, profesora. ¿Escucha entrecortado? Un Sí, poco. No muy claro se lo escucha. A ver, un momento, por favor. Ya se lo escucha bien. A ver, me confirma, por favor. Yo creo que es su audio, más que el internet. A ver, ¿me confirman si me escuchan bien ahora? Sí, Miss, todo bien. Ay, ok, Fuerte muchas y claro, gracias. profesora. Claro, profesora. Muy amable, gracias. Vamos a continuar con García Zapata y Aqueline. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Jacqueline García Zapata. Actualmente estoy trabajando en la empresa Softbit, en una de las sucursales que tiene en Perú, en Santa Anita. Estoy en el área de ATP, almacén de productos terminados. Llevo 2 meses y 7 días. Ya pasé el mes de prueba y la expectativa que tengo es de crecimiento. Pasar de lo que estoy ahora en el área de salderos, pasar al área de ATP. Estuve investigando un poco cuál es lo que se necesita para poder ascender y uno de los requisitos es tener carrera de administración. Y en eso estamos ahora, llevando los cursos en esta institución RATSO, con el apoyo de todos mis compañeros y de los profesores para seguir adelante. Claro, y eso sí, o sea, cuente con nosotros, cuente conmigo, puede escribirme el número personal. Yo muy aparte de ser docente, también soy asesora de investigación en cuanto a tesis de pregrado y también posgrado, así que me parece que para culminar también tienen que hacer una sustentación, me parece, no estoy tan segura, y cuenten con, si tienen alguna duda, me escriben al interno, yo les estoy para servirles, ¿no? Para apoyarlos. Gracias, Jacqueline, y
igualmente, ¿no? Que sigan estas mismas energías, estas mismas motivaciones para lograr nuestros objetivos. Gracias a ustedes y a todos los profesores y a los compañeros, ¿no? Todos estamos porque queremos lograr algo más. Claro, está muy bien. Muchas gracias. Vamos con Mamani Cutipa Roger. Profesora, buenas noches compañeros. Como dijo la profesora, bueno, es la segunda vez que tengo la satisfacción de llevar este curso de investigación de mercado con usted. Anteriormente llegamos lo que es gestión empresarial con usted también en el primer módulo. Ya conozco más o menos su metodología de trabajo de usted, cómo es, ¿no? Sin embargo, muy interesado en aprender ahora en este nuevo curso de investigación de mercado, ¿no? Para poder seguir avanzando en la carrera. Lo que espero de este curso es aprender cada día más. Tengo una expectativa a nivel, particularmente yo estoy siguiendo esta carrera de administración porque trabajo en el sector público y estamos, mi entidad está a puntos de pasar a la ley Servir, a incorporarnos a lo que es la ley Servir. Y uno de los requisitos es tener, pues, ¿no? La carrera culminada dentro de acuerdo a los perfiles que ellos nos piden. Y seguir, como le digo, avanzando en lo que es los conocimientos, ¿no? Porque uno a veces los años pasan, pero sin embargo la tecnología, la ciencia avanza y uno tiene que seguir a la vanguardia, ¿no? Capacitándose un poco más para poder conocer a fondo todo lo que es la administración, en este caso que es mi campo también, ¿no? Eso sería todo, profesora. Claro, muchas gracias. Claro, como bien lo dices, esto en paralelo con la globalización que va cambiando estos consumos en tanto consumidor, en cuanto a las necesidades, hay que ir actualizándolos, ¿no? Eso es muy importante para lograr satisfacer las necesidades que tiene el consumidor, que es nuestro objetivo. Muchas gracias, Tomás Figueroa, Eduardo Rico, Pamela. Tu audio, profesora, está mal. A ver, consiguieron. A ver, me confirman si me escuchan bien. Consiguieron. Profesora, no se lo escucha. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ese se lo escucha. Está mejor. Ver, vamos con Figueroa Rita. Sí, el problema del audio. A ver, voy a desconectarme un momento y voy a volver a entrar, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? ¿Me confirman, por favor, el audio? Ok, Sí, profesora. muchas gracias. A ver, vamos con Figueroa. Lobato Rita. Muy buenas noches, soy de la ciudad de Lima. Estoy dedicada a salud, Miss, y estoy escuchando mi clase. Uy, estás con la gripe, me parece. Sí, mi fuerte, con fiebre. ¿Pero tomaste algún medicamento? ¿Algo? Sí, he tomado mi medicamento. Bien, entonces ya no te exijo más, no te preocupes. Espero que te recuperes pronto, abrígate, cuídate.
Bien, vamos con Lavado Chávez Talía. Miss, buenas noches. Mi nombre es Talía Lavado Chávez. Soy de la ciudad de Huánuco. Bueno, una de mis expectativas es no terminar la carrera sobre el tema. Y una vez no tienen más que cómo se va a llevar este curso. A ver, Talía, no te logré escuchar bien, que fue tu audio muy rápido, un momento. Sí, me comentaba que soy de la ciudad de Huánuco, bueno, donde expectativas. Escucho un como todo de mis compañeros y nada, con ustedes la segunda vez que compañeros también. Bien, gracias. Gracias, Talía. A ver, vamos con Vega Lezama. A ver, Vega Lezama. A ver, Vega Lezama. Ella estaba presente al momento de llamar lista, ahora no está. Vamos con Ramírez Chávez José Samuel. Presente, profesora. Una vez más, muy buenas noches con todos ustedes. Naturalmente soy de Cajamarca. Actualmente trabajo en una empresa. Me desempeño como supervisor general. Tengo a cargo el personal y la tienda. Trabajo en una reconocida tienda de repuestos, ¿no? Y la expectativa del curso, que es de investigación de mercado, esto creo y sé que me va a ayudar bastante en el rubro, lo que es en mi trabajo, ¿no? Decidí también seguir el curso de administración porque realmente va a ser de mucha ayuda para mi trabajo. Y también yo sé que a la larga hay un pensamiento de poder poner un negocio, ¿no? Esto propio, y sé que a la cual me va a ayudar mucho, ¿no? Y sé, ¿no? Con toda la fe del mundo que vamos a terminar lo que es el curso o la carrera de administración, y sé también que su aporte, sus enseñanzas, profesora, va a ser de mucha ayuda para mi persona. Eso sería todo, gracias. Profesora, no se le escucha.
Profesora, no hay audio. ¿Sí me copió? Se le está yendo la señal a la profesora, compañero. Es la señal porque el audio ya estaba bien. Aló, a ver, ahora No se le es copia la bien, profesor. señal, se le escucha a lo lejos. Claro, se va y viene. Alguien que trabaje en telefonía, apoye por ahí. Consulta a los que estuvieron presentes en la primera clase sobre el trabajo. Hola. Compañero, disculpa, ¿me podrías informar sobre de la primera clase que se ha dado? Ver. Hola chicos, ¿me pueden escuchar ahora? Tuve ahí unos problemas. No se le copia, profesora. Se le escucha muy bajo. A ver, me parece que ahora sí me puedo escuchar. Me parece, ahorita el internet me está jugando una mala pasada. Aún no tenemos audio, profesora, de usted. Samuel, ¿entonces estaba en la clase de primera? ¿En la primera clase? Samuel. Pero la primera clase es esta, o ustedes están hablando del primer curso que fue cuando ingresaron en noviembre. No, la primera clase de este tercer módulo. Ya, pues Esta es eso la y primera clase, ya ves, compañero. esta es la primera clase. Si la semana pasada se ha terminado con los otros profesores. No, no, no. Tenemos tres cursos, ¿cierto? El primero. La primera de Ya, las pues. tres. El primero fue con la profesora de 7:15 a 8:45, que ya se terminó, que fue marketing. No, está bien. No, hay De otro. Es 5 a administración 7. pública. ¿Cuál? Administración pública es. Y dejó un Esa. trabajo, ha dejado, o un video. ¿A qué horas han dado ese curso? Andaba Las 5 más desde las temprano. 5 hasta las 7 y 15, más o menos. Ah, ese sí, no, no, no tengo idea. Sí, pero yo cuando he visto la página del este. Pero que es grabado porque no ha sido en vivo o en vivo. No, En parece que vivo. sí lo en vivo porque han dejado el trabajo. Me he tenido que. Sí, ha dejado un trabajo que se tenía que realizar en clase de ver un video. Se tenía que ver el video, llenar una hoja que nos mandó, que también está en la diapositiva. Se tenía que mandar hoy hasta terminada la clase, pero también dio tiempo para que lo manden hasta el 9, Sí, así está en el pero con estudio. menos nota. ¿Con menos nota? Sí, con Cada menos día nota, dos porque se puntos tenía menos. que mandar hasta hoy día terminando la clase. Ya ¿Tú pues. dices, compañera, que hoy día se tenía que enviar terminando la clase el trabajo? Sí, porque solamente habíamos mandado cuatro nada más, los demás lo iban a mandar en el transcurso. Era para mandarlo hasta las 7:45 de la noche, pero después dijo que lo podíamos mandar terminando la clase. Y después indicó que también se podía mandar hasta el día 9, porque en la sesión, en la tarea, ahí dice hasta qué día se puede mandar, pero hizo hincapié de que iba a ser con menos nota.
Tienen que Ya, ver pero un video, sentía. desarrollar la hoja que ella indicó, llenar los datos de la hoja y adjuntarlo a la plataforma. Ah, se tenía que Ese subir a la sí. plataforma. No, Ese es no, este, no tenía su del correo. video. Ese es del video. Después hay otro trabajo adicional que lo tenemos que desarrollar en esta semana y que el sábado ella recién va a abrir la segunda tarea y ahí es donde lo vamos a adjuntar. Son dos trabajos. El primer trabajo que es del video y el segundo trabajo que es leer todas las diapositivas que de la primera clase del día de hoy. No queda de otra. Sí. Ya, compañero, disculpe la molestia. O sea que el trabajo que ella ha enviado para realizar tenemos hasta el día 9, pero con menos nota, por lo que yo le estaba informada, pensaba que yo no iba a Sí, haber clase. como te vuelvo a Y. repetir, el Ok. video era para desarrollar en clase hoy día hasta las 7:45, pero dio tiempo para desarrollarlo hasta que termine la clase. Y también indicó que se podía mandar hasta el día 9, pero ya iba a ser con menos nota. Ese es el Ya, pero video. la tarea es relacionada al video que ella ha colgado ahí, Sí, ¿verdad? el video. El Y video está. sería por PDF, así como una información No, en normal. Word. El archivo que ella mandó es un archivo Word y se Y se tiene que llena. adjuntar. Sí, se tiene que adjuntar en la plataforma. Y lo Ese hizo es el compañera. video. Compañera, esa es la tarea de la primera hora que ha sido de la primera clase, ¿no? De Correcto. 5 a De 7 5 a 7 y y cuarto. cuarto de la Pero noche. si hay... Con los ojos cerrados, realmente con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, ¿no? Con los Ya, ojos. ese es uno. Esa es una tarea que es la tarea del video. Ya. Aparte de eso, hay otra tarea más que se Ya. tiene que realizar revisando todas las diapositivas que ya están colgadas en la plataforma de la institución y desarrollar todo el cuestionario que hay en la penúltima diapositiva. Y eso lo tenemos que adjuntar el día sábado, que ella va a asignar la segunda tarea. ¿Se entendió? No, la verdad, compañera, que no te he entendido. De la segunda tarea, de la primera sí te he entendido perfecto, pero de la Ya, la segunda no. segunda tarea, te vuelvo a repetir, la segunda tarea es, todas las diapositivas de la sesión de hoy día se tienen que revisar. De lo que revisas, hay un cuestionario que está en la penúltima diapositiva que lo tienes que desarrollar. Muy aparte, si necesitas otro tipo de información, lo puedes buscar en internet y también vas a adjuntar ahí de dónde has sacado la información. Esa tarea que vas a desarrollar, que es la segunda, recién la vas a presentar el día sábado, porque recién el sábado ella va a abrir la segunda tarea. Ni bien inicia la clase, ahí recién vamos a adjuntar esa segunda tarea. ¿Ahora me entendieron o no? Sí, o sea que la segunda tarea tenemos que tenerla ya hecha, el cuestionario de las diapositivas, para cuando ella lo active nosotros poderla subir. Correcto. Ya, compañera, muchas gracias. Ok, solamente vean el video de la primera para que puedan desarrollar su primera tarea y lo puedan adjuntar lo más rápido posible. Esa se hace ahorita, ¿no? ¿Hasta qué hora se da ahora para poderla hacer, realizar? En realidad era para desarrollarlo en clase, pero dijo que tenían tiempo para desarrollarlo hasta el día 9, pero ya iba a ser con menos nota. Sería Queda de. bueno que esa información lo pongamos en el grupo que vamos a estar con el coordinador Pantoja. Sería bueno ahí ponerlo. Compañeros, he compartido unas diapositivas de la primer, del primer curso, de la segunda tarea del primer curso. A ver, compañeros, si Ahí nos ponen. en el chat, ahí está en el chat. Ahorita acabo de compartir. Esas No sale nada, diapositivas hay que sale nada. desarrollarlas. En el chat están. Ay, no Acabo de sé. compartirlas. Sí. Erika, en el grupo que tenemos nosotros de los 5, ahí está el formato que envió el otro compañero. Revisa el grupo que tenemos de 5, ahí está, para llenarlo. Gracias, Adriana. Ahorita lo veo.
Bien, chicas, buenas noches. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me confirma, por favor, el audio? Sí, sí se le escucha. Se escucha mejor. Ok, gracias. Muy amable, tuve que cambiar del laptop. No sé si era la máquina o el internet. No, bueno, vamos a continuar. Me quedé en. A ver, estuve hablando con Talía. Vega, les llama Sara Verónica. Mis buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, Sara, a ver, coméntanos a qué te dedicas actualmente, qué expectativas tienes del curso. Bueno, yo trabajo en lo que es secretariado de un colegio y estoy estudiando para poder aprender un poco más y pues especializarme con el tiempo y poder ser una buena profesional con la ayuda, con el apoyo de usted y también de lo que también se puede aprender de los compañeros en cada exposición, en cada comentario. Siempre queda algo para llevarlo a cabo más después. Así que eso es todo lo que puedo decir y aprender cada día más mis. Bien, todos estamos para aprender, así que cualquier duda, consulta que tengas, las haces sin compromisos, sin temor a nada. Muchas gracias. Vamos con, a ver, Quispe, Umpiri, Jimmy, Demetrio. ¿Se encuentra? Guamani, Paucar, Mariana, Janet. Guzmán González, Sol Mayra. Buenas noches, mi Buenas nombre es Sol. noches. Mis expectativas de poder, ahorita tengo lo que es un emprendimiento, soy diseñadora gráfica y tengo mi emprendimiento de sublimación, todo lo que es estampado de sublimación personalizados y quiero poder aprender a administrar mi negocio. Entonces, por eso estoy tomando la carrera para poder hacer las cosas de una manera más profesional. Gracias, Sol. Espero que te vaya muy bien tu emprendimiento. Usted mismo, muchas gracias. Ramírez Chávez José Samuel. Profesora, buenas noches. Sí, hace rato estuve participando, pero creo que fue mi internet de mí. También creo que estaba un poco fallando y justo ya le iba a preguntar si es que me había copiado. A ver, adelante, José, Profesora, para volverte a muy escuchar. buenas noches, ¿no? Y con todos los compañeros, como hace rato ya les mencioné, soy natural de Cajamarca. Actualmente trabajo en una empresa dedicada a la venta de repuestos automotrices, a la cual tengo el cargo de supervisor general ya por 12 años. Y bueno, también hay una meta de poder como se dice, poner un negocio. Y mis expectativas con respecto a este curso de investigación de mercado, sé que, bueno, no tengo como si se. O tal vez tengo algún conocimiento empírico, ¿no? Pero sé que con su ayuda de usted como profesional, esto me va a ayudar mucho. Me va a ser muy beneficioso. Y también la meta más certera sería terminar
como se dice, la carrera de administración, ¿no? Para poder una, desempeñarme de la manera correcta, digamos, ¿no? Estoy profesionalmente en mi trabajo, ya lo que actualmente lo estoy haciendo de una manera empírica, y también como que me ayudaría mucho esto en ese negocio a futuro que estoy pensando, ¿no? Y gracias, profesora y compañeros. Muchas gracias, José. Bien, vamos con Guerrero Medina Ronald. ¿Se encuentra Ronald? Buenas noches, profesora. Bueno, Buenas noches. mi nombre es Ronald Guerrero Medina. Vivo, trabajo en la ciudad de Lima y estudio también desde la ciudad de Lima. La convicción es un resorte de la acción. Estoy estudiando, digamos, esta carrera de administración. En realidad, yo soy egresado de la carrera técnico electrónico. He trabajado muchos años en lo que se llama electricidad, ingeniería clínica. Ah, de por cierto, trabajo en el sector salud como operador logístico. Y la meta, como muchos, es terminar la carrera y el estudio de todos estos cursos, digamos, nos conducen, digamos, a terminar la carrera de administración. Creo que es el sueño de todos y por lo que estamos acá. Gracias. Gracias, Ronald, por tu intervención. Vamos con el Quínigo Bazán Haddad. No se encuentra Haddad Isfahan. Y Otiniano Moreno David Alex. A ver, Cardoso Díaz, Adriana Alejandra. Presente, profesora. Bueno, mi nombre es Cardoso. Adriana Alejandra Cardoza Díaz, tengo 32 años, soy de la ciudad de Chiclayo. Actualmente trabajo en una agroindustria llamada Agrovisión, que se encarga de todo lo que es la exportación de arándano, palta, limón. Estoy trabajando actualmente en el vivero, pero tengo la experiencia de otra agroindustria también como asistente social, supervisora de calidad y supervisora de servicios generales también del fondo. Tengo la capacidad de poder afrontar los problemas y tengo el objetivo trazado de poder cumplir esta meta que es aprender más y poder llegar al fin de este propósito en ejecutar que es el título profesional. Porque estando en una empresa nos pueden dar la facilidad de poder crecer, ¿no? Hacer una línea de carrera dentro, pero también es necesario tener el título profesional. Y creo yo, estoy convencida en este caso, que este curso va a ser muy importante para mí, porque soy una de las personas que también me gusta las ventas, me gusta el tema de poder tener, aparte de mi trabajo, tener una entrada adicional, poder, ¿cómo se llama?, estar siempre a la expectativa de nuevos retos, ¿no? Y nada, profesora, soy una mujer que creo yo que hasta el momento todo lo que se ha logrado lo ha cumplido. Y esto es un reto para mí. Soy mamá de una niña de 5 años y vamos para adelante, como se dice. Claro. Así es, adelante hasta conseguir el título. Ya estamos muy pronto de conseguirlo, así que sigamos con esos ánimos. Adriana, a ver, vamos con Giraldo Eder Máximo. Ver, Vaca Rivera Ángel Benito. Cáceres Soto Karina. Paredes Aguilar.
Rodríguez, Ambrosio, William, Eduardo. Cisneros, Petrovich, Romina Carla. Acuña, Yaja, Andrés Avelino. Robles, Domínguez, Raúl Martín. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bueno, mi nombre es Raúl Martín Robles Domínguez. Actualmente trabajo para el sector público en el área de logística. La expectativa del curso, más que todo, es para nutrirme profesionalmente, personal y profesionalmente, llegar al objetivo de acabar la carrera que tanto, ¿no? Algunos de nosotros soñamos poder, culminar. Bueno, eso es todo. Gracias. Robert, ¿en qué parte del sector logístico te encargas? ¿Menores a Chuites? ¿Mayores a Chuites? En el área de logística, el área de patrimonio. Ah, ya, patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Al Calixto Osorio. Caballero García Juan José. Pasapera Loaiza Josué. Pantoja Rebata José Gabriel. Vamos con Ruiz Linares Maybe. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Maybe Ruiz Linares. Tengo 24 años. Soy de la ciudad de Pucallpa. Anteriormente estaba viviendo en la región de Ayacucho. Por temas de salud me tuve que regresar a la ciudad de Pucallpa. Y actualmente, por motivos de salud, como le vuelvo a decir, no estoy trabajando. Gracias. Ay. Y bueno, espero que te encuentres bien. Pronto sea la recuperación. Sí. Recién estoy operada también. Ay, entonces, sí. Cuídate bastante. Muchas gracias, Miss. Vamos con Gutiérrez Canchán, Rubén Hugo. Chácara Reina Miguel Ángel. Surco Huaracayo Avelino. Quesada Sica Sicha Oscar. Presente, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches, a ver, Oscar. Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Oscar David Quesada Sicha. Yo trabajo en el sector público, en una unidad ejecutora. Lo que respecta a mi trabajo es todo lo que es el tema archivístico, tanto físico como digital. Ya llevo ya 21 años, ¿no?, en el sector público. En lo que respecta, en donde estoy actualmente, es la Contraloría General. Y bueno, ahí tengo 16 años, ¿no? Las expectativas de este curso, bueno, es que esta carrera me va a ayudar bastante a desarrollarme en la parte laboral y personal para lograr mis objetivos. Eso es todo. Muchas gracias, Oscar. A ver, vamos con Pasán del Águila, Elvis. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Elvis. A ver, buenas noches, adelante. Compañeros. Mi nombre es Elvis Pasán del Águila. Soy de Lima, distrito de Comas. Y actualmente trabajo en una empresa llamada Casa de Escritores Taipe, SAC.
Estoy trabajando como auxiliar administrativo, ya llevo buen tiempo por ahí. Y como expectativa en este curso, ya aprender más, pues. Ya y sobre todo acabar con buenas notas, perdón. Y al final obtener el ansiado a título profesional como técnico en administración. Muchas gracias. Gracias, Elvis. Y vamos con Rosa Vilcachagua, Yesenia Policarpo, Clavo Margot, Matos Álvarez, Walter Anthony, Ramírez Ocaña, Aide. Matos Álvarez, profesora. Ahí, a ver. Walter, a ver. Bueno, Coméntanos. muchas gracias por la oportunidad. Soy de Villa El Salvador, Lima. Trabajo en la administración de una fundación de ayuda a personas con discapacidad. Y mi deseo es poder culminar con bien esta preparación y capacitación con el título, para poder ejercer mejor mi trabajo de ayudar a nuestros prójimos en necesidad a causa de la discapacidad. Qué buena labor, Walter. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos con Flora Linda Ramírez. Ortiz Mayra. Figueroa Vances Hola, Pedro. ¿qué tal? Soy Mayra. ¿Me escuchas? Allá, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, trabajo en el Instituto Nacional de Habitación, en la Oficina de Planeamiento Estratégico. Las expectativas que tengo para el curso es culminar el curso que tengo realmente y poder ampliar mi conocimiento. Te escuché un poco alejado, Mayra. ¿Me logra escuchar ahí? Ahora sí. Ya, sí, bien mencionaba que trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el área de planeamiento estratégico. Y bueno, para las perspectivas de curso es poder combinarlo satisfactoriamente y también ampliar mis conocimientos. Okay, muchas gracias, Mayra. A ver, Bamses, Pedro Figueroa. Nevado Espinosa, Erika Milagros. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo soy Erika Milagro Nevado Espinosa. Tengo 32 años. Actualmente trabajo en una empresa agroindustria, Beta. Soy de Chiclayo. Trabajo todo lo que es empaque congelado. Mi inducción a estudiar la empresa de administración fue porque se me han abierto unas puertas en la empresa. Esto me ayudó y ahora con mucha más razón me quiero capacitar más para poder aprender más y así poderme desenvolver más en mi trabajo. Y muchas Gracias, Dan. gracias. Gracias, profesora. Gracias, Erika. A ver, vamos por último con Tapia Díaz, Jessica. A ver, no se encuentra Jessica, me parece. Bien, en el chat estoy viendo que van a crear un grupo de WhatsApp solo alumnos. No, no sé si me han agregado un grupo. No sé si todos estarán incluidos allí, pero lo malo es que no me permite como que hacer comentarios, ¿no? Solamente está para los administradores. En caso desean, me parece que ya hay un delegado, que era el señor, ay, no El recuerdo señor su Pantoja está de Es José delegado, Pantoja, profesora. el delegado. José Ay, Pantoja. ya, ok. Señor Pantoja está entonces de delegado. Entonces, yo voy a dejar, bueno, voy a anotar mi número
A ver, mi número, lo voy a escribir al grupo de WhatsApp, 9721-5972. Para que me puedan hacer cualquier consultas. Bien, la idea de este curso es que al final del curso hagan una exposición, por lo cual es muy importante que entre ustedes ya tengan contactos, porque esta exposición final va a ser en grupos. Tengo en la lista aproximadamente 52 alumnos, entonces yo vería adecuado un grupo de 7 personas para que haya 7 grupos, 2 de 8 me parece. Entonces, coordinen para que puedan haber un grupo entre ustedes y todos puedan tener contacto, ¿no? Para que no haya ningún alumno sin grupo. Entonces, vamos a dar inicio ya como una parte introductoria de este curso de investigación de mercados. Una consulta, ¿el curso anterior que llevan, qué curso es? Marketing, profesora, marketing. Marketing, ok. Gracias. Bueno, vamos a dar estas introducciones para este curso, que la competencia de este curso es realizar una investigación de mercados, ya sea nacional o internacional, interpretando la información obtenida bajo unos protocolos y criterios de investigación. ¿Qué capacidades se va a desarrollar? Es reconocer la importancia de realizar la investigación de mercados como una oportunidad para los negocios nacionales, locales y también, ¿por qué no?, internacionales, ¿no? También es muy importante reconocer los fundamentos, métodos de investigación de mercados nacionales y mucho teniendo en consideración los aportes de la investigación científica que ya se haya estudiado previamente, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros para poder tener ya una base para nosotros poder mejorar. También realizar una investigación de mercados internacionales, nacionales, considerando el proceso investigativo y en un contexto actual y global, ¿no? Y para ello también vamos a pedir como producto final es que elabore un informe de investigación de mercado realizada considerando resultados obtenidos y la competitividad del producto que ustedes van a analizar. Bien, entonces, actualmente la rentabilidad en las ventas de una empresa no va a garantizar la permanencia en un mercado determinado. No podemos ver, por ejemplo, las tiendas Paris, que es una marca muy importante en el extranjero, que entró al Perú, me parece que en el 2019, y no tuvo tanta acogida y inmediatamente salió del país. Eso no quiere decir que cualquier empresa o negocio que tenga rentabilidad no va a garantizar que haya una permanencia en el mercado, ¿no? Porque esto previamente se tiene que analizar cómo es el consumidor peruano, cómo es el consumidor local, qué es lo que le lleva a tener una tendencia de consumidor reiterativo y a esto también hay que tener muy en cuenta la globalización. Después de la pandemia COVID hay un cambio en cuanto a los criterios del consumidor. Bien, entonces también los clientes, como nosotros que somos clientes también, vamos a evolucionar, ¿no? Cada vez exigimos que los productos se adapten más a nuestras necesidades y sean mucho más específicas, mucho más prácticas. Entonces, en un ámbito internacional y nacional, la competencia no se va a limitar a pocos empresarios que se van a abocar en un solo mercado, ¿no? Entre más postores, el producto debe diferenciarse con los requisitos específicos que necesita el consumidor. Eso se llama la ventaja competitiva, ¿no? Es tener un producto, pero añadirle un valor agregado para diferenciar de los demás productos y competencias. Y más allá de producto, también es muy importante la atención que tenemos al cliente. Actualmente, las personas y los negocios se han mentalizado en generar ventas, pero más no en la experiencia.
actualmente el consumidor lo que le llama más la atención es la experiencia y cómo se siente frente a un servicio, si se siente acogido, si se siente que haya tenido una buena atención. Entonces, por más que el lugar, el establecimiento sea muy básico, sencillo, si lo atendemos muy amablemente, la persona va a regresar. Entonces, es muy importante tener en consideración este criterio y por ello es que la inteligencia de mercado nos da ese conocimiento que nos va a llevar a ofrecer el producto adecuado de una manera adecuada y en el momento adecuado a nuestro cliente. Como dice Philip Kotler, que es un estudioso basado en el marketing, dice, él nos menciona el marketing se está convirtiendo en una batalla basada más en la formación que en el poder de las ventas. ¿Cómo podemos definir a la investigación de mercados? Naresh Malhotra nos dice que la investigación de mercado es la identificación, el acopio, el análisis, la difusión y el aprovechamiento sistemático y objetivo de la información. Esto con la finalidad de poder mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las oportunidades que nos va a brindar el marketing. A ello también nos añade McDaniel que esta investigación de mercado es aquella planeación, recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de decisiones dentro de lo que es la mercadotecnia y la comunicación de resultados de dicho análisis que toma la gerencia. Entonces, ¿cuándo es que debemos hacer una investigación? Cuando surge un problema o una oportunidad, cuando se requiere hacer un seguimiento de un grupo objetivo o nicho de mercado o cliente a quienes nos debemos enfocar, cuando se requiere tomar una decisión, es muy claro que para ello tenemos que tener muchos antecedentes para poder evaluar cuál sería la mejor toma de decisiones que nos va a generar impacto positivo. También cuando se requiere evaluar el impacto de decisiones previas y se tiene, cuando no se tiene mucha información, ¿no? Para ello es muy importante tener una historia previa para poder nosotros analizar del por qué sucede tales situaciones que nos van a conllevar a no cometer, ¿no? Sino que a poder mejorar. Entonces, el propósito de la investigación de mercados es proporcionar las herramientas adecuadas para dar apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Aquellos procesos como la planificación, el diseño y el análisis de los productos y marcas van a requerir una preinvestigación y va a ser mucho el complemento del marketing mix, que en este caso ya se ha estudiado, bueno, con alumnos anteriores, que son las 4 P's, ¿no? Es muy conocido lo que es el estudio del producto, de la plaza, del precio, de la promoción, cómo damos a conocer nuestro producto frente a un consumidor que ha cambiado muchísimo post-COVID. Y también cómo vamos a dar a conocer, ¿no? Ahora, actualmente, con eso de la innovación, con el tema de las ventas online, ha beneficiado a muchos emprendedores y a otros que se mantenían en su burbuja o en un solo manejo de tienda física, les ha llevado a innovar. Y pues por ello que también ha aumentado el tema de los deliveries, ¿no? Ha sido un gran aporte, tanto para el consumidor que a un principio tenía un poco de miedo, tal vez de timidez, que por ahí nos vayan a fallar, pero la necesidad ha hecho que nosotros confiemos, que nos arriesguemos, y poco a poco eso ya ha sido progresivamente y ahora se está usando mucho más el delivery. Entonces, ¿por qué investigación de mercados?
Por la globalización, nosotros nos estamos en un constante movimiento, en un constante cambio, en el cual surgen mayores necesidades, surgen mayores estrategias de venta, surgen nuevos cambios tecnológicos, como podemos ver en la imagen de la señora con la mascarilla, ¿no? Como bien les decía, el tema de los criterios de una ama de casa ha hecho que evalúe qué productos debe consumirse, ¿no? Ha aumentado el tema, el consumo de productos de verduras, de frutas, más allá de los productos que son fabricados con ingredientes que son un poco tóxicos, dañinos, no más cuidándose la salud. Igualmente con el tema de la tecnología, actualmente Apple ha creado estos lentes que ya manipula, pueden ver, ¿no?, todas las situaciones como un celular, pero ahí en forma de lentes. Entonces, también el tema del delivery, ¿no? Como bien les mencionaba, este antes no era usado por algunas empresas y era mínimo, pero actualmente este servicio se está viendo en auge. Entonces, como función de la empresa, la investigación de mercados le va a permitir identificar el problema, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales de mercado? ¿Cuál va a ser nuestro nicho de mercado? ¿A qué público, más allá de lo que nosotros nos hemos enfocado, nos podemos dirigir, ¿no? ¿Y cómo? Porque hay criterios, ciertas situaciones que nos van a permitir evaluar a ciertos clientes, ¿no? No los consumidores de, por ejemplo, ¿no?, de adultos de 60 a más van a consumir lo mismo que que los jóvenes de 25 a 40 años. Entonces, es muy distinto la necesidad que uno tiene, ¿no? También es muy importante la participación de mercado, como nosotros, como empresarios, como ofertantes, estamos entrando al mercado competitivo frente a la competencia. También en la imagen, cómo damos a conocer nuestro producto o servicio, cuál va a ser las características del mercado, el análisis de ventas desde el ingreso hasta su postventa. Y para ello es muy importante tener las proyecciones o pronósticos de ventas y cuál van a ser su retroalimentación, ¿no? Y en qué periodo, para poder ver qué acciones debemos en tomar en cuenta. Y este punto de las tendencias comerciales es también muy importante ver cuál está de moda, las necesidades que requiere el consumidor, ¿no? Y muy aparte de ello, esta investigación de mercados nos va a permitir dar la solución del problema, ¿no? Como ver la segmentación de mercado, el producto que nosotros vamos a ofrecer, la fijación de precios frente a los demás productos que se ofrecen, ya sea igual o no, o que pueden ser sustituidos, y también dentro de lo que es la promoción y la distribución, esto bajo el marco de las 4 P's del marketing. Bueno, la investigación va según la orientación del marketing, no la orientación al consumidor. Es aquel que va a identificar a los consumidores, personas o empresas que tienen mayores posibilidades de adquirir los productos o servicios, ¿no? Producir un bien o un servicio para lograr satisfacer las necesidades de los consumidores de una manera efectiva. A ver, creo que sí tenemos un tiempito para poder ver este video en la cual nos menciona el consumidor post pandemia. Lo voy a compartir. Hemos venido a bautizar al consumidor actual y de lo que queda de década como yosumidor, porque ahora mismo vivimos en un mundo donde los componentes sociales del consumo se han visto debilitados y lo que se ha visto acrecentado es el referente individual.
En el pasado, digamos que todos trabajamos más o menos en los mismos sitios y a las mismas horas. Ahora todo está cambiado porque tenemos gente que está trabajando de manera híbrida o que teletrabaja. Cambian los sitios donde compramos y también las horas donde vamos a comprar. Y esta individualización lo que hace es darle mucho poder al consumidor y hace muy difícil a las marcas ejecutar las campañas de marketing y el diseño de producto como lo venían haciendo. De algún modo es como mucho más caótico, mucho más difícil. Aquí entra el mundo de los datos a ayudar. Y hablo del mundo de los datos desde dos puntos de vista. El primero de ellos es el marketing avanzado para poder llegar a este consumidor que cada vez es más esquivo, que tiene unos patrones de compra más diferentes y que consume medios de una manera mucho más fragmentada. Aquí tenemos el mundo de los datos aplicados a marketing. Y en el otro tenemos el mundo de los datos aplicados al conocimiento del consumidor. Si el consumidor puede empezar el proceso de compra en un canal, acabarlo en el otro, empezar el proceso de compra un sábado pero acabarlo un lunes, que empiece en el ordenador pero acabe en la aplicación, todo este, digamos, este movimiento caótico, lo que tienen que trabajarlo las organizaciones desde el punto de vista de la gestión del dato es pues teniendo una visión única del cliente, ¿no? Que tiene muchísimos retos y entramos ya aquí en el mundo pues eso de cloud, ¿no? El mundo de la nube, que hay muchas oportunidades. Lo que tenemos que entender sobre la digitalización de los consumidores es que la cantidad de destrezas digitales que han aprendido durante este tiempo no se van a desaprender. Y además, este tipo de destrezas que han aprendido les ayudarán a aprender nuevos tipos de habilidades a futuro. Cuando una persona por primera vez ha hecho una videollamada para poder hablar con su nieto, esa videollamada que ha hecho en un entorno muy concreto la puede replicar para otro tipo de productos y servicios donde le será mucho más fácil entrar, porque digamos que el repertorio que tienen los consumidores a la hora de interactuar con el mundo digital es muy superior al de antes y esto no va a desaparecer. Y no solo eso, las marcas durante este tiempo se dieron cuenta de que la manera digital era la manera de llegar a los consumidores durante este tiempo tan difícil que hemos pasado y de algún modo han dado un salto, con lo cual vemos un consumidor mucho más sofisticado en sus usos digitales, pero también vemos unas marcas que se han puesto realmente las pilas, ¿no? Y ahí tenemos una gran oportunidad de cara a futuro. Y hay otro elemento que es el consumo de medios, que es cada vez más fragmentado e individualizado, ¿no? Cada vez hay más gente que vive en hogares unipersonales o de dos personas y cada vez hay gente con más aparatos individuales para poder consumir contenido de manera individual. Al haber más aparatos y cada vez más gente viviendo sola o en pareja, al final el consumo se disgrega, ¿no? Este momento de familia pues cada vez tiene menos importancia. También vemos una explosión por parte de la oferta. Como sabéis, cada minuto se suben 500 horas de contenido a YouTube. Hay una grandísima posibilidad de consumir contenido dentro del mundo digital y dentro del mundo de la televisión clásica, con lo cual al final es normal que la gente se reparta. Pero no solo eso, porque antes tendíamos a pensar solamente en que la gente consumía contenido en castellano originado dentro de España, pero en realidad los consumidores españoles cada vez más podemos acceder a más contenido de fuera, tanto que nos lo traigan en España o que directamente vayamos a buscarlo fuera. ¿Cuál es el resultante? Que al final cada uno está viendo lo que más le apetece en el momento en el que más le apetece. Estos grandes momentos van a seguir existiendo, la final de la Champions y tal, pero digamos que el día a día de los consumidores tenemos muchísima más fragmentación. El consumidor tiene ahora una relación más personal con los medios y esto implica que llegar a los consumidores va a ser cada vez más complicado si no utilizamos todo el poder del marketing avanzado. Las marcas muchas veces han construido, ¿no?, su fortaleza a la hora de ayudar a los consumidores a proyectar quienes quieren ser, ¿no? Digamos que esta parte de la proyección incluso ante la sociedad. Este eje pues sigue estando ahí, pero es cierto que a día de hoy los consumidores que viven más en el presente que nunca y donde quizás han disminuido... Profesora, está fallando su internet. Después de haberse sentido impotente, ¿no?, respecto a la situación general de las cosas, donde las acciones individuales tienen impacto sobre el total, pero no era capaz de controlar el total del entorno, ¿no?, estas crisis que nos acaban de superar, el consumidor se ha sentido indefenso y de algún modo va a intentar recuperar el control sobre aquellas esferas de influencia sobre las cuales puede ejercer ese control, y una de ellas claramente es el consumo. Ahí las marcas tienen un gran trabajo que hacer, no solo para ser ellas las elegidas, sino también para darle opciones al consumidor sobre cuándo quiere interactuar con las marcas, con qué canales quiere hacerlo y a la hora de pues, paquetizar servicios de manera mucho más flexible porque el consumidor quiere tener el control. Finalmente,
Bien, lo que hemos visto, el video es un pequeño resumen de lo que bien les comentaba, ¿no? El tema de la digitalización post pandemia ha hecho que el consumidor tenga que evalúe más sus preferencias y cómo las quiere consumir, ¿no? Este tema de la innovación, la tecnología ha influido bastante y esto va a ser parte de una actividad, ¿no? Que les voy a explicar al final y lo que lo voy a agregar al... A ver, ¿qué hora es? 10 y 13. Bien, voy a mencionar la actividad, que este va a ser una actividad individual, como una primera actividad, que van a explicarme, ¿no? ¿Qué cambios han tenido ustedes como consumidor post-COVID? ¿Qué cambios han tenido después de esta crisis de salud, crisis económica? ¿Cuáles son sus preferencias? Si el tema de la digitalización, el tema de ser mayor independiente con sus compras, ¿no? Si el tema todo es ya por internet o se mantiene igual que antes de la pandemia. Entonces, eso me lo van a explicar individualmente y lo van a colgar al aula virtual, por favor. ¿Me dejé entender? Voy a cargar ahorita una carpeta en el aula virtual junto con estas diapositivas y la actividad que es que me expliquen qué cambios han tenido como consumidor post pandemia. Mi, ¿se lo enviamos por Word o por PDF para subirlo a la plataforma? Por PDF lo pueden subir y ahorita lo voy a cargar y eso tienen para el plazo ya hasta la próxima semana. ¿Ok? Ok, entonces ya. Profesor, disculpe, esto no le copié bien con respecto al plazo. Hay el plazo de esa actividad, bueno, es una pregunta sencilla que lo pueden hacer hoy o si disponen de tiempo o ya durante la semana. Es hasta el día sábado que tenemos la próxima sesión. Ya, profesora, muchas gracias. De marzo. Ok. Entonces, esta primera, más bien como estaba leyendo el chat de ustedes, hagan el grupo, envíen un link para que se pueda agregar todos. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Yo gracias, ahorita estoy cargando la diapositiva y también la actividad con las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que responder individualmente? Muchas gracias, que tengan gracias. Un bonito un fin de semana. Domingo, que ya les queda. Cuídense bastante. Saludos. Gracias. Cuídense todos. Gracias, profesora. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos gracias, el sábado. Buenas noches, profesora. Igualmente, bueno. Igualmente, gracias. Bendiciones, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos.